a todo. Ay, todo. Me encanta la pura sangre. Ay, toda la vida he soñado con uno de esos. Yo creo que daría todo, todo, todo. 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 ¿Cómo se dice? ¿Por qué es? ¿Qué espera? Ya vengo, me voy a... Thank you.
así va a salir bien. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ustedes se preguntarán qué hace este señor caminando entre las mesas. Porque siempre cuando camino entre las mesas es porque voy a sacar a alguien. Pero cada vez que me acerco a una mesa, todos miran para adelante, no están mirando a mí, se están haciendo los pendejos. Buenas noches, señor. Amigo, ¿cómo se llama usted? Joaquín, acompáñeme al escenario. Véngase, Joaquín. ¡El aplauso que se cumple para Joaquín! Sígueme, Joaquín, sígueme, sígueme. Pégate, pégate, Joaquín, pégate, pégate, sí. Eso es, Joaquín. Todo el público quiere saber quién es el señor Joaquín. Señor Joaquín, salude a su público. Párese aquí, amigo Joaquín. Pero si hay un caballero en el escenario, también debe haber una dama en el escenario, ¿verdad? Por favor, levante la mano la que quieran subir. No todas juntas. Señorita, señorita, venga para acá. Usted es elegida. ¡El aplauso para ella! ¿Cuál es tu nombre? María Gabriela. Mucho gusto, María Gabriela. Los demás pueden estar tranquilos porque ya no me voy a meter con más nadie del público, ¿ok? ¡Otra vez el aplauso para María Gabriela! María Gabriela, ¿usted conoce al señor? Joaquín, conózcanse. Dese la mano, la manito. Pero ya que yo lo vi primero. Ok, cuando uno está en el escenario, primero tiene que hacer una prueba de dicción, ¿ok? Usted va a decir... Mi moto alpina de repente. Mi moto alpina de repente. ¡Muy bien! ¡El aplauso que se escuche! Usted va a decir lo mismo, mi moto alpina de repente, pero con la A. ¿A? ¡Mamada! Mi moto alpina de repente, pero con pura A. ¿Cómo dijiste? ¿A? ¡Mamada alpana arrapante! ¡Muy bien! Con la O, O, una O. Oh. El público te va a ayudar. El público ayuda. O, O. Oh. Moto. Polpono. Torrepondo. ¡Muy bien! Ahora usted lo va a decir con la E. Por la parte de atrás.
Una vez que está introducido de esta manera, la señorita va a llegar un momento que va a soplar. Y ya el pañuelo no está. ¿Por qué? Porque está en el escenario, señores. Señor, usted, revise su bolsillo. El de aquí, revise su bolsillo. No, no lo revise ya, porque ya el pañuelo salió. Está en el aire el pañuelo. Todos deben verlo. Ahora el pañuelo está colocándose allí. Y está en el medio de esas dos pañoletas. Póngase aquí en el circo, señorita. Y ahora usted agarra esta puntica. Y cuando yo cuente tres, vamos a hablar y todo el mundo se va a dar cuenta que el pañuelo azul está en el medio de esas dos.